presenta este cotejo pactado a 6 asaltos en la división de peso ligero. Let's get ready for 6 rounds of boxing in the lightweight division. Your 3 judges scoring. Sus 3 jueces. José Cobian, Sergio Cáiz y Cristi Rosario. Su referee para este combate. Your referee in charge of the action, Rudy Barragán. Introducing first, the fighter standing in the blue corner. He wears the black and gray trunks. He officially weighs in 141 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul, vistiendo pantalones de color negro con gris, con un peso de 141 libras. He stands with a record. 2 victories, 2 defeats, and 1 KO. Cuenta con un récord de 2 victorias, 2 derrotas, y 1 knockout. From Kalamazoo, Michigan, Colin Huntington. And he's the one across the ring, standing in the red corner. He wears the purple and white trunks. Officially weighs in 141.4 pounds. Y su rival en la esquina roja, pantalones en color morado con blanco, con un peso de 141.4 libras. As a professional, he stands with a record, a perfect one. 5 victories, no defeats, and 2 KOs. Cuenta con un récord de 5 victorias, 0 derrotas, y 2 de esas victorias por la vía del knockout. From San Diego, California, Jaime Cuesta. Primer round. El experimentado Rudy Barragán será el tercero en el entarimado. Cuesta es el favorito, 5-0, 2 por la vía rápida. A 6 vueltas, esta pelea o menos. Huntington, lo ven en la parte izquierda de su pantalla. De negro y plata. Comenzó. La campana suena y nos metemos en el primero. Bueno. Gracias por acompañarnos junto a Mariel Espinosa, Julius Giulianis. Ahí está nuestra cuenta de Instagram para que se mantenga conectado con nosotros y podamos interactuar durante la transmisión. Bien. Buen combate. Recuerdan a los de Apolo, los pantalones, ¿no? Sí, que en paz descanse. Ajá. Que por cierto, Rocky fue el que estuvo ahí para la presentación de... Muy bueno. De Fury Usyk. Se tuvo que echar un paso atrás porque muy andaban bueno. Ahí cabezazo y cabezazo. Huntington se está moviendo por el ring evitando que Cuesta logre meter las manos, pero aquí le llega un derechazo. Lo que veo en Huntington es que su pie izquierdo muchas veces rebasa, se cruza y eso puede ser peligroso para perder el balance, ¿no? Cruzar las piernas cuando uno está en un ring de boxeo. Cross de derecha, cross de izquierda. Excelente. Ahí metiendo la mano izquierda, Huntington, dándole un poquito de presión. Esperando Cuesta. Domina el combate. Para contragolpear. Ahora da el paso al frente y van al medio del ring. Claro. Girando hacia el lado. Intentando alejarse de la mano potente de Cuesta, Huntington, pero ya se otra vez metido en las cuerdas. Cuidado con la cabeza. Ajá. Buena guardia. Un minuto. Y Cuesta también con... Buen round. Con los guantes de Eddie Reynoso. Excelente uppercut. Sí. Gancho hoy izquierda. Jugamos con la gorra de No Golf, No Life. Gancho de derecha. Oh, cuidadito metiendo... En el intercambio los dos. La domina. Se vayan, trabajen y hay que soltarse, le dice Barragán. Oh, en la corta con buena combinación larga, cancho de mano izquierda venenoso por parte de Cuesta que ahora. Un buen round. Sí, se ha venido con todo, apretó el acelerador. En entretenido combate y round número uno.
Muy bien. Excelente. Últimos segundos. Los va a separar la campana para terminar el primero. Buen cierre. Segundo round. Comenzó. 10 puntos para Cuesta, 9 para Huntington. Estaba bastante igualado el combate durante los primeros 2 minutos, pero después le metió en las cuerdas, descargó la artillería y round bastante claro para el local. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Paradito. En este round número 2. Ajá. A ver cómo puede dar cacería Cuesta. Huntington con el doble jab. Muy bueno. Y le vuelven a caer encima ahí en las cuerdas. Muy bueno. Combinaciones muy largas. Cuidado con la cabeza. Barragán muy pendiente. Parejo. Un minuto. Cuesta muy pícaro ahí, girando rápido para meterle en la esquina a Huntington. Cross de derecha. Esperando cross mucho a ambos, ese finteo también, sin atreverse a hacer quien tire la mano de poder por temor al contragolpe. Domina el combate. Oh, buen gancho de mano izquierda por parte de Cuesta. Viendo más la cintura, claro. Huntington. Muy bien. Oh, doble. Excelente. Mano derecha con potencia. Tiene que amarrar y cuidadito que hay olor a pólvora en el cuadrilátero. Castigando bastante Cuesta. Y en cualquier momento. Buena guardia. Se puede ir a la lona. Qué presión, lo ahoga, no sabe qué hacer y no amarra tampoco. Bueno, ahora sí lo hace. Sí, respondió. La primera vez que intentó amarrarse, se lo quitó de encima con un empujoncito Cuesta y le pegó más veces. Por eso andaba pensando a ver cuándo puedo agarrarme. Gancho de derecha. No, y también muchísimo volumen por parte de Cuesta. Batalló mucho en salir con esos laterales Huntington y en cuanto se movió, ya tenía Cuesta de frente de nuevo. Y bueno, llega el abrazo. Eso. Ya parece que esta va a ser la tónica del combate. Se está viendo un buen combate. Y vuelven en corta distancia. Un buen está muy round. Pendiente el referí, vean. Ahora sí responde Huntington y vuelve a amarrar con los dos brazos. Muy se bien. Va a terminar el asalto número 2. Luce que esto va a ser excelente. Cuestión de tiempo. La campana quizás lo va a salvar a Huntington. Vuelve a recibir tremenda mano derecha. Uy. Suelta un bombazo de izquierda que pasa cerca. Tercer round. Comenzó. La pelea Cuesta contra Huntington. Venimos al round número 3. Una pelea pactada a 6, Julius. Sí, un segundo round muy claro. El que metió la presión fue Cuesta, el que conectó los golpes fue Cuesta. Buen boleado. 20-18 va ganando el pugil local. Bien. Buen combate. Y como bien decías tú, Renato, esto parece cuestión de tiempo. Ya le está pegando otra vez bien. Tres derechas seguidas le pegó. Ajá. Ni siquiera avisó la combinación con el jab, que es lo que dice el libro, ¿no? Le está tundiendo por todos lados y esto lo puede detener el referee en cualquier momento. Y le dice, muy bueno. No quiero que pare, que te agarres más, pero Huntington pues, ¿qué hace? Lo mira así como diciendo, ¿y qué hago, no? Sí. Y no tiene manera de escapar, de salir, sigue recibiendo. Se baja para tratar de eludir un poquito el golpeo de parte de Cuesta. Qué buena mano. Que si lo trabaja más al cuerpo, por ahí lo puede terminar. Cross y ahí ha habido una derecha que la ha pegado en el ombligo, cross que la ha doblado bien a Huntington ahora. Y ahí insiste Cuesta. Genial. Y le dices, muéstrame algo porque voy a parar la pelea. Domina el combate.
sí, es que no está soltando las manos, no puede salir de ahí porque con los golpes curvos, claro, Cuesta lo mantiene en la esquina. Y también le está aventando el cuerpo encima, el hombrito, y vean ahora buscando ángulos para golpearlo. Excelente. Y está ahogado ahora Huntington después de recibir todas esas combinaciones. Ya no hay aire. Ajá. También Cuesta debería darse un poquito ese paso. Buena guardia. Para tener mejor distancia en conectar los golpes, buscando los ganchos a las zonas blandas. Buen round. ¡Oh, qué excelente uppercut! Le conectó. Ahí se quiere revelar. Gancho de izquierda. Huntington, pero no puede. Gancho de derecha. Dice, por favor, necesito que me muestres. Ya está sangrando. ¡Golazo! ¡Tremendo! ¡Venenoso! Y de manera lapidaria ha terminado este combate. Desplomado a la lona Huntington. Y por la vía del boleto gratis al país de los sueños, Cuesta termina espectacularmente esta pelea. Ya lo había desconectado con un volado de derecha. Ya se veía que iba para abajo. Sin embargo, todavía logra conectarle en dos o tres ocasiones más. A ver si se ve en esta reiteración. Fíjate, Renato, fue justo en la distancia en la que comentabas, dando un poco un pasito atrás para lograr conectar con más potencia. Mira, qué hermoso. No, es que le pegó con carrerilla. No es que le pegase con un pasito atrás. Es que agarró carrerilla y le pegó con carrerilla. Tenemos el tiempo oficial. 2 minutos 26 segundos en el tercer asalto. Declared winner by way of KO victory. Su vencedor por la vía del knockout. From San Diego, California. Jaime Cuesta. Tremendo knockout de Jaime Cuesta. Aquí está el público que hoy, pues ustedes en casa y los que están aquí en San Diego, disfrutaron.